Intentamos ponerle buena onda porque la realidad es que pasamos un fin de semana como el culo, ¿no? Porque yo iba a decir, fue una de las peores derrotas de la historia de Independiente. Pero no quiero menospreciar a Riestra, y lo digo con el mayor de los respetos. Riestra, y lo digo con el mayor de los respetos. De verdad, no, no, lo siento así. No es que, digo, es un equipo que a lo largo de su historia ha transcurrido en el 95% de su existencia entre la primera C y la primera D. A partir de la llegada de una empresa y de un gerenciamiento del fútbol, se dio su paso a la primera división. Si nos dejamos llevar por esa parte, por la historia de Deportivo Riestra, no hay equivalencias con la historia de Independiente, pero ni, pero de verdad que indudablemente es de las derrotas más duras, porque digo, es una institución de las cinco más grandes, obviamente, la tercera más grande de la Argentina, sin ningún lugar a dudas, contra una institución que, haciendo el desglose de lo que es el fútbol argentino, nada, está muy abajo. Pero la realidad es que futbolísticamente, hoy el fútbol argentino está tan parejo, y esto lo podés trasladar a cualquier otro equipo. Digo, Independiente también creo que perdió con Barracas en algún momento. Y Sí, Barracas sí. está en una situación muy similar a la de Riestra, quizá con otro formato de estructura futbolística. No, no, no es un club gerenciado, pero sí tiene un club, es un club con mucho poder, ni más ni menos, porque el presidente del AFA es quien conduce los destinos de Barraca, más allá de que no figure como presidente. Entonces, son equipos como Arsenal en su momento, equipos históricos del ascenso, que a partir de por algún motivo en particular, llegan a la primera división. Y una vez que llegan a la primera división, se equipara todo. Entonces, yo lo que digo es una de las peores derrotas de la historia de Independiente por la magnitud de una institución y de otra. Ahora, futbolísticamente, Riestra te compite, Barracas te compite. Y no le compite solo a Independiente, le compite a cualquier equipo del fútbol argentino. No quiero bajarle el precio a la derrota, de ninguna manera. Fue una derrota que por las formas, son esas derrotas que te hacen replantear todo. Porque ayer, hoy es lunes, ¿no? El viernes, vos pensabas. O yo pensaba, ¿cuántas derrotas de esta magnitud tuvo Independiente? ¿No? Y te tenés que retrotraer a cuando al equipo, a la institución, le tocó estar en segunda división, que perdiste con equipos quizás similares a Deportivo Riestra, ¿no? Pero en primera división entra dentro del podio, seguro, de las tres derrotas más duras de la historia. Yo creo que hoy en el fútbol argentino cualquiera de los 28 equipos le puede ganar a cualquiera. Digo, Riestra, si bien perdió con River claramente, yo no estoy seguro de que Boca y River no puedan perder en algún momento con Riestra, con Barracas o con equipos de similares magnitudes. Ahora, lo que te hace replantear todo son las formas de la derrota. Vos podés jugar frente a Deportivo Riestra y perder. Lo que te duele es de la manera que vos encarás el partido. Con un montón de cuestiones, o con algunas cuestiones, que están íntimamente relacionadas a lo que Tevez decidió. No, Tevez se equivocó. No lo dijo él, no lo digo yo, lo dicen sus actos. Cuando él saca a Neves a los 25 minutos, está reconociendo que se equivocó. Y a Lasso. Y a Se Lasso, arma sí, la línea de 5. pero a Lasso no lo iba a sacar. Digo, Lasso, si bien este Lasso no es el mismo del torneo pasado, ha bajado un poco su nivel. Es un titular, no te digo que indiscutido, pero casi de Independiente. Y jugó en una posición donde había jugado la semana anterior frente a River y lo había hecho muy Había bien. jugado bien. Entonces, yo creo que lo que intentó Tevez, que fue poner a Neves de 5, le salió pésimo. ¿Era una locura? No, no. ¿Lo puso a un 9 de 2? No. ¿Puso a un enganche de lateral? No. ¿Puso a un tipo que habitualmente juega de interno y que ha jugado, según me dijiste vos, Jan,
en el fútbol brasileño, mucho en esa posición. Sí, sí, sí. ¿Que hacía mucho que no lo hacía? Sí. ¿Que estaba mal rodeado? Sí. ¿Que era un equipo abierto? Sí. Ahora, tampoco es que hizo una barbaridad de poner a Neves de 5, porque en Brasil jugó mucho en esa posición. Ahora, no sé si porque no lo venía haciendo, si porque estaba muy abierto el equipo, porque se paró mal, por distintas cuestiones que analizará seguramente Tevez, le salió pésimo. Y a partir de su salida, el equipo corrigió un poco. A la noche me tocó, en el programa de las 23 en el canal, ver el resumen del compacto con compañeros que no habían visto el partido por distintas cuestiones. Claro, nosotros pasábamos el resumen, decía, che, pero no mereció perder Independiente. Y no, si te dejás llevar pura y exclusivamente por las situaciones, no mereció perder. El segundo tiempo, sobre todo, tuvo tres claras. Porque en un resumen pasamos 4 situaciones de gol. Sí. Y Riestra no tuvo 4 situaciones de gol. No. Riestra tuvo el gol. El travesaño. El travesaño en el arranque. Sí. Y alguna más tiempo, aislada. No tuvo. Entonces yo decía, che, no mereció perder. No, por situaciones de gol, no. Ahora, la realidad es que si analizás los 90 minutos, fue tan malo lo del primer tiempo, tan malo, que yo sin temor a equivocarme, yo le conté 6-7 tiros de esquina a Riestra. Que después no se terminaron consolidando situaciones de gol. Pero el dominio, la actitud, el parado del equipo, fue muy superior Riestra Independiente en los primeros 45 minutos. Y fue, hasta por momentos, indignante, desde el lado del televidente, ver con la parsimonia que Independiente salió a jugar el partido. Con errores conceptuales y errores futbolísticos, técnicos y tácticos, los dos. Tácticos porque el equipo estaba mal parado. Técnicos porque no podía hacer dos pases seguidos Independiente. Literalmente no podía hacer dos pases seguidos. O sea, yerros groseros de jugadores. Lazo era el nivel de Lazo, desgraciadamente, era el nivel de Lazo que tocaba la pelota y lo silbaba toda la cancha. Yo creo que fue un caso aislado y espero y deseo y ansío que Lazo vuelva a ser el que fue hasta hace un par de encuentros. Pero la realidad es que el partido de Lazo el otro día, el partido de Aguilar el otro día, el partido de Neves y de otros tantos, de Costa, fue de un nivel paupérrimo, individual y también colectivo. Yo no sé si una cosa tuvo que ver con la otra. Si primero es lo mal parado que estaba el equipo estaba abierto, el equipo estaba inconexo, el equipo estaba largo, el equipo estaba estirado a lo largo y a lo ancho. Vos veías ataques de Riestra. ¿Y qué tenía Independiente que... ¿Ustedes se acuerdan declaraciones de Milito? De Gaby Milito en la nota que dio en Teis Sport cuando dijo, el equipo juega como Tevez, juega con el corazón en la mano, juega... Bueno, que ha sido... Muchos partidos ha sido así. Con River ha sido así. 6 días antes del partido con Riestra, Independiente jugó con el corazón en la mano. La actitud de Independiente en el partido con River fue la antítesis de la actitud del equipo frente a Riestra. Entonces, esas cosas y esta irregularidad que hoy tiene Independiente y que tienen muchos equipos del fútbol argentino, es lo que nos hace replantear todo. Tevez se fue sin hablar por primera vez desde que es técnico de Independiente. Esto quiere decir mucho. Yo creo, sin conocerlo en profundidad, pero sí sabiendo de su personalidad, que si Tevez hablaba, posiblemente iba a ser autocrítico, pero posiblemente, al ser un tipo que por lo general dice lo que piensa, yo creo que no habló para no herir susceptibilidades y para no ganarse un problema puertas adentro. Porque posiblemente Tevez se hubiese mostrado muy molesto y muy enojado con actuaciones individuales, con niveles individuales y con actitudes dentro de la cancha individuales muy sorprendentes. Pero no sorprendente para generar un marco de sospecha, sorprendente por lo bajo. Porque el nivel de Lazo no creo que sea el del otro día, y el nivel de Neves no creo que sea el del otro día por lo general. Y así podés hacer el de 7 u 8 futbolistas. Hasta mismo Ábalos, que nosotros veníamos marcándole que erraba lo que tenía, pero que el tipo era un luchador incansable los 90 minutos. Producía, por lo menos. Claro. Generaba. Generaba, se generaba,
se peleaba con los rivales, y el otro día le rebotaba la pelota, se lo vio parado, se lo vio estático. Yo no sé qué le pasó al equipo. No creo que se haya subestimado. Porque la realidad es que sí sé que este tipo de equipos, tan desde lo institucional, tan por debajo de otros, posiblemente, seguramente, contra los equipos más grandes, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, den un plus, den todo, jueguen al máximo, jueguen al 110. Y si vos no jugás al 100, y vos jugás al 50, por los motivos que fuese, porque te deprime el contexto, porque te desenfoca, porque te retrotrae a otra época de tu vida, por el motivo que fuese, si vos no jugás al 100 contra estos equipos que juegan al 120, al 150, terminás pagándolo carísimo, como lo pagó Independiente. Riestra jugó al 150%, Independiente jugó al 20% de sus posibilidades. Consciente o inconscientemente, creo que fue lo segundo. Pero Independiente no puede hacer el papelón que hizo el otro día. Fue un papelón futbolístico. Aún habiendo generado las situaciones que generó, que le podrían haber alcanzado para empatar o hasta para ganar el partido. Desde la postura, desde el ímpetu, desde lo que se estaba jugando, si Independiente hubiese ganado su partido con Riestra del último viernes, estábamos hablando que tenía la mitad de la clasificación en el bolsillo. Y hoy, no solo no tiene la mitad de la clasificación en el bolsillo, sino que nos deja una duda enorme de que Independiente pueda clasificar. ¿Por qué? Y la realidad es que, porque si juega como River, como con River, tenemos grandes chances de clasificar, de ganar los tres partidos y clasificar. Ahora, si jugamos como Riestra, no hay una sola chance de clasificar. Si Independiente con Atlético Tucumán, Banfield y Talleres juega como Riestra o un poquito mejor, no le alcanza. No le alcanza. Si juega como 5 días antes contra River, seguramente que le alcanza para ganarle a Atlético Tucumán, posiblemente a Banfield y pelearle el partido a Talleres. Yo entiendo que el fútbol argentino tiene una paridad que cada vez está más marcada. A ver, la realidad es que no quiero conformarme con esto, y no lo digo para conformarme ni para conformarlos a ustedes, que creo que en líneas generales pueden coincidir bastante con mi discurso. Pero Racing, que gastó más de 15 millones de dólares y que vendió por más de 30, hoy está octavo, con muchas chances de quedarse afuera. Entonces, ¿qué habla esto? De una paridad y de una irregularidad de muchos de los equipos del fútbol argentino, que no es un problema solo de Independiente. Ahora, nosotros tenemos que hablar de Independiente. Quien viene padeciendo el momento y la actualidad futbolística desde hace mucho tiempo es Independiente y su gente. Entonces, encarar el partido como se encaró el otro día, sabiendo, entre otras cosas, que era el último partido antes del parate, que el sábado tenés una fiesta, que la realidad es que necesitábamos llegar para que el partido de la noche del Rey tenga un marco digno y su fin sea logrado, que es recaudar, Independiente tenía que llegar en la zona de los clasificados, con el ánimo de la gente bien arriba, con la expectativa de cambiar un poco y de ver cerca la chance de pelear un campeonato. Y la realidad es que esta semana, ojalá que me equivoque, porque yo creo que la gente tiene que entender que el fin de este partido es otro y que no tiene que ver con la actualidad del equipo, sino que es empezar a celebrar 120 años de historia, de los cuales 100 fueron de una grandeza enorme y 20 de los peores de la historia. Claramente, los últimos 20 fueron los peores de la historia. Ya estamos hablando de un 20%, ¿eh? O por ahí. Son muchos para que Independiente siga padeciendo este momento. Entonces, no haber jugado y no haber encarado el último partido antes del parate de la manera que se debía es lo que nos duele, lo que nos hace mal, lo que nos lastima. Fue indignante ver a Independiente el primer tiempo el otro día. De verdad. Fue triste. Hay partidos que se encararon de la misma. El primer tiempo con Talleres, el año pasado, se encaró igual.
Yo entiendo que futbolísticamente Marconi hoy es una pieza determinante, porque si había algo que Independiente no tenía el otro día, era una salida clara, era una presencia en la mitad de la cancha. Ahora, a vos no se te puede caer un jugador y que el equipo desaparezca. Tenés que tener argumento futbolístico para sostenerlo. Y lo peor de todo, y acá ya no me meto en lo que tiene que ver solo con la opinión y empiezo a incluir algo de información. Tevez. Una cosa es salir a esperar a River o jugarle de contra a River o a Racing de local, Independiente de visitante. O jugar determinado partido ahora contra Riestra, esperar y salir de contra, no. No es la historia de Independiente. El otro día leía una nota, no leía, vi la nota que Tevez le hizo al cuerpo técnico, perdón, que Tevez hizo con Barsky. Sí, sí. ¿La viste? Sí, sí, la vi, la vi. Sí, sí, sí. ¿Vos te acordás, Jan, cuando habla de su cuerpo técnico y describe, habla de Retegui? Sí, de su situación con Retegui. Y cuando habla de su ayudante de campo que trae... Chiesa, sí. Chiesa, que él había conformado como uno de los mejores. Sí, no recuerdo la palabra exacta. Que viene de Italia. No recuerdo la palabra exacta. Él viene de Italia y tiene la parte y nos trae la parte defensiva del equipo. Dice, utiliza más o menos eso. Sí, sí, sí. Como que viene del fútbol italiano. El catenaccio, lo que se puede. Exacto. Y trae esa parte a trabajar. Bueno, está buenísimo una parte, ¿no? Ahora, de verdad lo digo, y esto ya no es opinión, esto es información. Carlitos, contra Riestra esperar y jugar de contra, no. Contra Riestra tenés que salir a agarrarlo del cuello. En una figura futbolística. Tenés que salir a buscarlo, tenés que salir a atacarlo. Vos no podés salir a jugar contra Riestra a ver qué hace Riestra y esperar y especular con lo que hace Riestra para encontrar los espacios. De verdad te lo digo. Eso lo podés hacer con un equipo con el cual vos te sientas inferior o con el cual vos sientas... La historia de Independiente es otra cosa, La historia de Independiente es una que hoy está lejos, porque yo no voy a pretender que este equipo juegue como el mejor Independiente de la historia, de los 70, de los 60, de los 80. Y si te vas para atrás también. Yo soy consciente del plantel que tiene Independiente y soy consciente de la realidad. Ahora, yo te acepto jugar de contra, si querés, contra Talleres en Córdoba. Pero contra Riestra no podés jugar de contra. Y repito, esto no es una opinión por lo que vi. Esto es información. El plan de partido era esperar. A ver qué hacía Riestra y jugar de contra. Entonces, me parece que no es la primera vez que pasa. Que Independiente, con Barracas, también fue igual. Con Huracán, en cancha Huracán. El día que la cancha estaba mal. 80 minutos con un jugador más, aparte. Sí, y el plan de partido era jugar a Ábalos. Sí. Plan de partido. Y repito, no es lo que veo, una descripción de lo que veo, es información. Entonces, yo entiendo todo. Entiendo que no te... Ahora, ¿qué otra situación? Que acá ya tenés que ampliar un poco el espectro de la crítica. Pésimo armado el plantel. Una vez más lo voy a decir. Porque ¿saben por qué? Porque lo dije antes. Pésimo armado el plantel. Vos no podés no tener jugadores por afuera. Chaco Martínez sigue haciendo goles, ¿no? 4 creo sí, que sí, el lleva. Otro día hizo 3 uno. Ganó Everton. Yo no te digo que Independiente juega mal porque no tiene a Chaco Martínez. Ahora... Si vos no tenés jugadores por afuera, Chaco Martínez no podía estar fuera de este plantel. No podía, porque no tenés jugadores por afuera. Porque Luna puede jugar por afuera, pero es enganche. Y porque vos querés abrir la cancha, como el otro día, para jugar 4-4-2 y tirarle centros a los 2-9, y vos no tenés jugadores para jugar por afuera. Tuvo que jugar el Chico Ruiz. Entonces, el único extremo que tenías, lo diste a préstamo. El único, natural, el único. Hasta que pueda estar a disposición el Chila Márquez. No tenés jugadores por afuera. Pésimo armado el plantel, pésimo. Porque es claro que, que quizás vos, tu idea futbolística es jugar sin extremos. Ahora, está muy claro que vos en algún momento tenés que utilizar extremos para abrir la cancha. Por más que no sea tu plan inicial de partido o que de arranque vos no quieras jugar con jugadores por afuera. En algún momento los ibas a necesitar. Entonces vos tenés 3 número 4, tenés 3 número 3, que Sport le había hecho un partido más que correcto frente a River, y el otro día expuso lo que todos te decían, marcando tiene muchísimas
muchísimos problemas. Era lo que te decían aquellos que lo conocían de Arsenal. Porque es cierto que el otro día frente a River jugó bien, sobre todo atacando. Pero el error grosero en la marca, de perder la marca en el gol de Riestra, no resiste análisis. Y el mal rechazo antes. Y el mal rechazo antes. Primero Costa y después se la deja. Costa, la jugada del gol de Riestra se terminaba en el arranque de la jugada, así cuando le llega la pelota, que lo tenía Rey ahí, le hace así Costa. Claro. Se la da el arquero, la agarra y se termina. Sí. La rechaza mal. Al medio, vuelve. La rechaza mal Sporle, de cabeza. Sporle a la derecha, claro, la izquierda del ataque de Riestra. Y después el jugador ahí, todo el tiempo, y lo pierde. Tocalo. Digo. Bueno, errores individuales. Así podemos ir jugador por jugador y todos van a tener jugadas de este tipo, donde quedaron expuestos. Entonces, una cosa es, repito para cerrar el concepto, una cosa es jugar de contra en un determinado partido. Ahora, con Riestra, con el mayor de los respetos, no podés jugar a especular, a ver qué hace el rival. No podés. Entonces, creo que él tendrá mucho para reprocharle a los futbolistas. Seguro que lo tiene. Porque no puede cerrar pases a 2 metros. Ahora, Tevez tiene que hacer una autocrítica muy fuerte de cómo plantea los partidos. Porque no es la primera vez que pasa. Así como le sale bien y eligió una buena táctica y una buena forma frente a River, no es la primera vez y ya son varios los partidos que hacen malas lecturas y que elige malos planteos. Por sobre todas las cosas, lejos de lo que la historia de Independiente marca. Tenemos que hacer la primera tanda. Fin de semana libre, después contaremos cómo se dio eso, algo que estaba previsto antes del resultado, que alguien intentó esbozar un cambio y que se dieron cuenta que cambiar, ya cuando tenía toda la logística armada, todos los jugadores, el cuerpo técnico y demás, era un lío y se decidió mantener sábado y domingo libre y el viernes un partido que es una final. No entenderlo como una final frente a la Ferrer puede hacer que quedes eliminado. Si Tevez no machaca con la importancia de este partido, que yo no tengo dudas que la Ferrer va a rebalsar todo lo que tenga. Es un equipo absolutamente popular. Muy popular. Absoluta, pero muy popular. Y va a jugar quizás el partido más importante de su historia. El Porvenir le ganó a Lanús. Primera C, por la reformulación, si no posiblemente estaba en la D, más allá que había ascendido, contra uno de los punteros. Lanús está segundo, tercero, segundo. Segundo en la otra zona. En primera división. Y lo dejó eliminado. En los 90 lo dejó eliminado. Si no entiende Independiente la magnitud y la importancia de la Copa Argentina y del partido con la Ferrer, si no entiende Tevez y no entienden los jugadores la magnitud de este partido, no entienden nada. Lo estoy diciendo 5 días antes. Si encaran el partido contra la Ferrer como encaran el partido con Riestra, lo pierden. No tengo ninguna duda. No creo que la Ferrer sea mucho menos que Riestra. De verdad lo digo. Jugando de la manera que van a jugar, empujado por 30.000 personas. ¿El nivel de los jugadores ustedes creen que difiere mucho el de Riestra del de la Ferrer? No lo digo yo, lo dijo Fabiani. Son jugadores de Nacional B, Primera B y Primera C los de Riestra. Históricamente, en su carrera, han jugado más en Primera C, Primera B y Nacional B que en Primera. ¿Ustedes creen que hay mucha diferencia entre Riestra y la Ferrer? Encima con el plus de lo que la Ferrer se está jugando, el partido más importante de su historia, si no lo encaran como la final de la Copa Libertadores, lo pierden. Lo estoy diciendo 5 días antes. Si Independiente no encara este partido como una final, lo pierde. No tengo ninguna duda.